rinde frutos, gira internacional. En lo que es su primera gira internacional como gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel regresará a la entidad este fin de semana con inversiones concretas, principalmente del ramo automotriz y el sector médico. Lejos de los pronósticos catastrofistas que se deslizaban durante el año pasado, donde incluso se auguraban paros y hasta cese de operaciones en Nissan, altos directivos de esta empresa confirmaron ayer a Tere Jiménez que emplearán su inversión en Aguascalientes en $700 millones, inversión que derivará en mayor generación de empleos directos e indirectos y por consiguiente en un crecimiento de la derrama económica. Adicionalmente, la empresa nipona, de la que actualmente dependen casi 50.000 familias, comprometió a la mandataria el hacer de Aguascalientes punta de lanza para arrancar la producción de los nuevos modelos de automóviles con tecnología e-Power, sistema de motorización eléctrico autosustentable que no requiere conectarse para ser recargado. Y sí, ya sabemos que las comparaciones son odiosas, pero es imposible no recordar que hace menos de un año, el entonces gobernador Martín Orozco fue a Japón a embriagarse y a vestirse de geisha. Por supuesto, lo único que trajo de aquel país fue una cruda fenomenal. Hoy, Tere Jiménez ha tenido una pesada agenda de trabajo y trae ya proyectos de inversión en firme. Ahí la diferencia.